voz anónima de La Flor de Ocho. Acertijo de JS en trova, Juan David Taborda. Número 2, repite pista dura, por favor. Número 3, Dulzaina de Hierbabuena, Bribón de San Isidro en Dulcinea de Hierbabuena. Su montador, Juan Gabriel Vélez Zapata. Número 4, Reina de Hacienda Gente. Repite pista número 3, por favor. Número 4, Reina de Hacienda Heinzen, la hija del rey de la isla encastigadora de la libertad, Juan Batista Castro. Número 4, he solicitado repetir pista dura, por favor. Número 6, Imperiosa de San Isidro, Imperiosa de San Isidro. En María Mulata del Trébol, monta Óscar Mauricio Vélez. Número 7, Isis de la Mariana, Independiente en Zona Jera, León Suárez.
Número 8, Imperialista de San Isidro. Imperioso de San Isidro en Panchita, Carlos Eduardo Brand. Repite pista, por favor, ejemplar con el número 8. Número 9. Hechicera de San Cayetano, es la hija de Dulce Sueño, de Lusitania en Aristocracia del Encuentro. Monta Jairo Barreto Guzmán. Número 10. Esencia de Paz de la Pradera. Es la hija de Secreto de Paz de Villa del Suroeste en Clásica de Besilú, monta Andrés Felipe Rojas. Iniciando su prueba individual con el número 9. Hechicera de San Cayetano, con 39 meses de edad y un registro certificado de AS de Occidente, es una hija de Dulce Sueño de Lusitania en Aristocracia del Encuentro. Su abuelo materno, patrimonio del 8. Criador, criadero San Cayetano, su propietario, criadero El Encanto. Ejemplar que pasta en El Encanto en Río Negro, monta Jairo Barreto Guzmán, con el número 9, Hechicera de San Cayetano. Girardot, Cundinamarca, 1 al 3 de diciembre, la Asociación Nacional de Caballeristas Amigos Anca, subirá su derecho de Nicaragua en Girardot. Y nuestra mundial del caballo de paso 15 de noviembre y por los antes, invitación de Coque Paso y Félix. La invitación dentro de 8 días, señoras y señores, en este mismo coliseo, por parte de la Asociación de Caballistas de Antioquia, ASOCABA, a la válida nacional. Están todos muy cordialmente invitados, tal como está el coliseo el fin de semana en el que estamos, estará dentro de 8 días. Válida nacional de chalanería el próximo fin de semana.
Luego tendremos yeguas bellaformas mayores de 60 meses, los potros de paso fino en bellaformas de 36 a 60 y caballos de paso fino bellaformas mayores de 60 meses. Se van a tener caballos castrados de bellaformas, placer y performance, y caballos castrados de las trote y galope, trocha y galope, trocha colombiana y paso fino. Igualmente ese día se tendrán 31 a 45 meses en las cuatro modalidades. En su prueba individual con el número 10, Esencia de Paz de la Pradera, 38 meses de edad, con un registro certificado de as de silla, es una hija de Secreto de Paz de Villa del Suroeste en Clásica de Vesilú. Su abuelo materno, Monarca de Vesilú, Cribor Juan Ochoa, propietario Patricia Vázquez. Pasta en el criadero Villa del Suroeste, monta Andrés Felipe Rojas Jiménez. Número 10, Esencia de Paz de la Pradera. El segundo día, se acuerda el 17 de noviembre, se tendrán contratas y votos en proceso de adiestramiento de 36 a 48 meses, los de Galope, los de Galope, performance, los de Colombiano y Pasolino, y también la categoría de 49 a 60 meses, también los de Galope, los de Galope, performance, los de Colombiano y Pasolino. Número 10 es solicitado, por favor, pasar por vista dura nuevamente. Señoras y señores. Categoría de nuestra tránsito de entrenamiento en el andar del paso fino colombiano. Un buen grupo. Hay unas potrancas sobresalientes con una expresión del andar que llama la atención en su estilo, con pulimento, con buena expresión de manos, con una elasticidad en sus posteriores, de unas características interesantes porque dan ese motor, ese impulso, conservando también reunión, haciendo que los ejemplares conserven reunión. Hay unas potrancas bastante llamativas. El grupo que se ha presentado nos ha mostrado condiciones, algunas con unos elementos de adiestramiento que les permite a ellas estar más serenas, más reposadas, y en ese sentido pueden hacer el oficio de una mejor manera, expresar su calidad, sus movimientos de una mejor forma, y por supuesto en ese balance general obtener un alto rendimiento y un mayor puntaje. Pongamos en movimiento la potranca que porta el número 8, por favor. Es una potranca también de buenas características, ha sido un poco irregular, ella nos cambia de ritmo, ella vacila, es insegura en algunos momentos, superada por potrancas que han sido mucho más francas, más constantes a la hora de desarrollar su recorrido individual. Esta es la potranca que cierra el marcador, para ella la cinta blanca del quinto lugar. Cuarto lugar, la potranca número 1. Una potranca fina, una potranca natural, con bonita expresión,
no tiene el nivel de ejecución de las cuatro potrancas que la van a superar. Ella es el ejemplar de la cinta verde del cuarto lugar. Tercer lugar, la potranca número 7, una potranca disciplinada, ordenada, bien llevada en su proceso de adiestramiento, cómoda por su embocadura, no tiene, reitero, también la energía, la fortaleza que nos muestran los otros ejemplares. Esta es la potranca de la cinta amarilla del tercer puesto. Las tres potrancas que están al fondo, que restan por mencionar, las tres potrancas tienen un alto nivel de calidad por la frecuencia que desarrollan, por la elasticidad, por la expresión de finura. Muchas gracias. Exactamente esta potranca número 3, observémosla, una potranca con una buena ejecución en sus posteriores, bonita expresión en sus manos, pero ella ha sido inconsistente, ha tenido vacilaciones en el sostenimiento, en algunos momentos nos cambia de ritmo en su parte posterior y ahí ella, por supuesto, que se desbalancea respecto al comportamiento y línea de trabajo que nos han mostrado las otras dos ejemplares. Esta es la potranca de la cinta roja de segundo lugar. Pongamos en movimiento las potrancas número 9 y número 10, por favor. Son las potrancas que han tenido un mejor ritmo, con buena expresión. Observemos sus movimientos, los estilos en sus manos, en sus posteriores. Una potranca de una gran rapidez, de una gran condición. La otra potranca de una gran disciplina, de gran orden, de muy buena prueba individual. Impecable en su comportamiento, en su rendimiento. La diferencia, la claridad y la definición en el andar a través de toda la categoría. Había una potranca reposada, cómoda, natural, siempre marcando el paso fino, girando y en línea recta, no ha dejado duda en ningún instante. La otra potranca ha tenido vacilaciones, gran calidad, gran rapidez, pero perdiendo el tono y la claridad en algún instante. Cuando ella se entona y empareja, indudablemente que nos da una expresión del andar de un alto nivel. Pero en el momento, la potranca que ha hecho mejor las cosas, por su agregado por manejo, su sostenimiento y su claridad, es la potranca que porta el número 9, para ella la cinta del título de mejor potranca en proceso de adiestramiento. Cinta azul de primer puesto para la potranca número 10. De una bonita mecánica, muy rápida, pero que en algunos momentos no tuvo la claridad suficiente para alcanzar al mayor puntaje. Para esta buena potranca número 10, la cinta azul del primer lugar. Al señor juez, muchas gracias por la explicación. Declarada mejor potranca en proceso de adiestramiento del paso fino colombiano. El ejemplar que porta el número 9, Hechicera de San Cayetano, la hija de Dulce Sueño de Lusitania en Aristocracia del Encuentro, su criador, criadero San Cayetano, propietario, criadero El Encanto. Basta en El Encanto, monta Jairo Barreto Guzmán. Cinta azul de primer puesto para el ejemplar que porta el número 10, Esencia de Paz de la Pradera, la hija de Secreto de Paz de Villa del Suroeste en Clásica de Besilú. Su criador, Juan Ochoa, su propietario, Patricia Vázquez. Ejemplar que pasa en Villa del Suroeste, monta Andrés Felipe Rojas. Cinta roja de segundo puesto para el ejemplar con el número 3. Dulzaina de Hierbabuena, la hija de Bribón de San Isidro en Dulcinea de Hierbabuena, su criador y propietario, criadero Hierbabuena. Pasta en el criadero Hierbabuena, monta Juan Gabriel Vélez Zapata, cinta amarilla de cuarto puesto para el ejemplar que porta. Cinta amarilla de tercer puesto para el ejemplar que porta el número 7, Isis de la Mariana, la hija de Independiente en Zona Jera, su criador y propietario, criadero Mariana. Pasta en Pesebrera, La Cumbre, monta León Suárez Loaiza. Cinta verde de cuarto puesto para el ejemplar con el número 1, Estocada de Guatapurí, la hija de Tormento de la Virginia en Esencia del Guatapurí. Su criador, criadero Guatapurí, su propietario, Juan Fernando Bernal Donorio. Hasta en San Juan de la Vega, monta Julián Sierra Echeverri y cierra el marcador, quinto puesto. El ejemplar con el número 8, Imperialista de San Isidro, la hija de Imperioso de San Isidro en Panchita, su criador, criadero San Isidro, su propietario, Compañía Agropecuaria. Pasta en Criadero San Isidro, monta Carlos Eduardo Brand. Mejor potranca en esta séptima Copa Antioquia, graduado 2017, en la modalidad del paso fino colombiano, Hechicera de San Cayetano. El coordinadora, la transportadora de los colombianos, se prepara para mañana.